boyfriend and I'm gonna let you go. I got people like you, bro. So when I'm on the front, you already know what I'm being. I like you, I can see. Girlfriend, I like to be. But hey, wolf, hey, girl, we need that to you. If I was a boyfriend, never let you go. ¡Qué bárbaro! Vos sos mi ídolo personal, Lautaro. No solamente cantaste, bailaste, lo hiciste en inglés y le clavaste hip hop, sí, papá. Muy bien. Bien ahí. Bien, yeah, Lautaro. From the hood, homie. Ok, vamos con la calificación rápidamente. Mirale al jurado, no a la cámara. Ahí está. David Dionis, por favor. Qué lindo sería vivir la vida como Lautaro, ¿verdad? Tener tu propio mundo. Felicidades, Lautaro. Son un gran personaje. 9. Vamos, gracias. 9. Bien, Lautaro. Bueno, Lautaro, muy bien. Vamos contigo. Claro, por favor. Sí. ¡Ah, mi amor! Lautaro, me gusta. Hiciste, a pesar de que vos querías bailar nomás, le hiciste al canto ahí, ni ahí que estabas ahí. Oh, girl, no sé qué. Ne. Te pongo 9 para que Marcos Yunas no diga que pongo todo 10. Muy bien. Amor. Gracias. Mira, Marcos, Lautaro, por favor. A mí lo que me gusta de ti es que no te importa nada. Tienes un carisma y me importa. No te importa ni lo que yo te voy a decir. Pero te voy a decir algo bueno, 9.5. Tienes muy bien. Lautaro. 9.5 para Lautaro. Mili, por favor. Él es el eterno rebelde. Él vive en su mundo, pero tenemos que lograr que haya un nexo entre su mundo y este mundo. Bailó, cantó en inglés, hizo hip hop. ¿Qué más querés que traiga al mundo? ¿Qué más querés? Le falta, ¿qué más querés? Que tiene que cantar canciones para vieja, para que a vos te guste. Sí. If I'm your boyfriend, then I'm your scout. 8. Oh. Ah. ¿Qué onda? ¿Te diste cuenta, Lautaro? ¿Qué onda? Lleva hablando 8, se enfadó, alguien le dijo una noticia mala. Así, así, bueno. Ya llevas 3-8, ¿qué te gustó la gorra. Está sufriendo los calores. A ver, ¿Puedo decir algo? Sí. Mi librita, la otra vez yo me fui a Teleshow y te vi a vos. Ah, mira, ah, ¿qué vas a ir nuevamente a Teleshow entonces, sí? Estás invitado nuevamente. Muy bien, no te vayas. Sí, te va a darle nivel al programa. Polémica. Por favor. Alicia, su momento. Evidentemente que Lautaro tiene un carisma impresionante. Pero para mí que ya está un poquito encasillado en el estilo este, a ver qué nos ofrece de repente otra cosita, Lautaro. Pero bueno, yo sé que sos pequeñito, estás precioso y te doy un 9. Vamos, bueno, 9 para Lautaro. Gracias. Muy bien. Y por último, Álvaro Ayala. El primer día, el primer programa, yo dije que este era un espejo para muchos niños y hoy se está cumpliendo porque me está contando Alicia que su hijo jamás quiso cantar, pero desde que lo vio, ¿a quién era? ¿Eh? A Ian cantando, ahora canta también. O sea que es maravilloso el efecto de este programa porque estos niños que son verdaderos prodigios están acá. Yo le pongo 9.5 porque es prodigioso. ¡Vamos, Lautaro! 9.5. Gracias. Es más, yo hoy le pongo la firma. Lautaro va a ser un gran cantante de hip hop en Paraguay. Sí, estoy seguro de eso. Señor. Así que, fuerte el aplauso. Chicago, él sigue cantando. Bueno, fuerte el aplauso, Lautaro.